Y le pregunta todavía a la prostituta, a la mamá, ¿cómo me queda, mami? Y le dice a la hija, oye, mi hija, ¿cómo me queda esta faldita? Bien, mamá, bien. ¿Cómo te va a decir esa desgraciada que te queda defectuosa? Ah, que ya no tiene, no puede mirar porque los ojos los tiene cubiertos de escamas a basura. Terribles imágenes las que nos llegan de Guatemala, donde el volcán del fuego ha entrado en erupción de una forma brutal, arrasando con todo a su paso. La gente no pudo salir. Yo digo que se quedaron enterradas. ¿Cómo fue que...? Tendidos en el suelo, los cuerpos sin vida de personas que no pudieron huir a tiempo. Los supervivientes cubiertos de ceniza están en estado de shock. Y me gozo con lo que está haciendo en Guatemala. ¡Ah! ¡Qué quemada les está pegando en Guatemala! ¡Qué revolcada les está dando a todos esos chapines y chapinas, malditos y malditas! ¡Padre! ¡Maltratalo más a esos perros! ¿Polidora? ¡Sí! ¡Por malditos y polidólatras! ¡Que son ese atajo, el chancho! ¡Baja más tu ira! ¡Castiga más de esos perros! ¡Castiga más ese atajo, el chucha! ¡Para que te respeten esos basuras! Hermano, hay que orar por Guatemala. No, yo voy a orar por Guatemala hasta que le meta fuego a ese demonio negro de Esquipula. Don Santiago no se arrepiente de sus palabras. Para nada me Guatemala. Arrepiento porque los ando colgados. Mire que hay un moreno llamado Pintila. No sé de dónde será ese carecaballo. Un negro de nombre Pilar. Buen nombre tenés, pila de estiércol, pila de pupú. Y usted sabe que todos los negros practican la sinvergüenzada, la hechicería, la brujería. Pero esta verdad, desgraciado, a que baje el estiércol. A ti lo que hay que hacer es arrancarte los 3 dienticos que te quedan y coserte la encía para que no la abra más, coñazo, porque usted es un engendro del diablo. Esa corneta que tú tienes, lo que hay que agarrarte y metértela por el c*** y coñazo. A mi padre, para que Dios toque cualquier corazón. Pero el carro que estoy pidiendo es un 3.0 de paquete. No lo estoy pidiendo de segundo, lo estoy pidiendo de paquete, enmailado. ¿Ah? ¿Cómo estamos? Un saludo, Santiago, a toda la gente. Ya, este es el enmailado que le dio. No, ¿verdad? Andamos aprendiendo. Anda aprendiendo, Santiago. Correcto. ¿El enmailado? ¿Lo están pidiendo siempre? Sigo clamando. ¿Qué sea? Santiago Zúñiga anda aquí en este vehículo, como podemos ver. Vamos a ubicarnos aquí. Dice algunas personas que usted ha dicho hasta fuera, jo. ¿Qué tiene que ver? No, ya hablo con eso. Yo no, en mi boca no he hablado de ese estiércoler, hombre. Sí. Yo no he dicho afuera ese chancho. Bueno, han dicho que Santiago Zúñiga va de diputado. El Señor reprenda al diablo. Tengo popularidad para predicar el evangelio, pero no para andar atrás del estiércolero del diablo como es la política. Todo aquel que es político no tiene cara de gente, tiene cara de perro, porque es un mentiroso, Promete y no cumple en esta basura, como lo hizo Jeep Wellencock, que dijo que me iba a dar 3,000 empiras mensual. ¿Y a dónde están los 3,000 empiras? Engañar a los tuyos, desgraciados.
pero Dios te escuchó esa palabra de lo que me ibas a dar. Ah, Dios te lo escuchó y se echó para atrás. Que las leyes son de Cristo. Me regreso y está mal. Pero también no me va a regresar. A ver. Ya. ¿No lo quieren dejar pasar, Santi? No, no, pero de repente dicen que hay que cumplir la ley. ¿Qué ley? ¿Qué ley dice usted? ¿Por qué no lo cumplen ellos primero? ¿Siendo ahí, Santi? No, tienen que bañarme y ellos, bueno, los que andan la plaga encima. No, ocupante por vehículo. Cuando no miran dinero, ustedes los son tijeras. No, hermano, 20,000 ganas. Pero no te ajustes, tanta muerte y tanta droga. Ya ven, señor, cartera. Vaya, pues, señor, la cartera. No te ajustas. Ya. Bueno, te damos miedo, por favor. Que va a ser el vehículo. No, 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 yo me regreso para atrás. Gracias a Dios se logró tu libertad en horas de la madrugada, ¿verdad? Y además estamos ahorita haciendo las gestiones bastante fuertes para que pudiéramos devolver, que devuelva tu vehículo, ya que tu fuente de movimiento. Amén, amén. Yo le voy a hablar, esto que han hecho con mi vida en remeterme a tribunales, para mí ha sido una bendición total. ¿Sabe por qué? He mirado la cantidad de gente, cómo se ha levantado. Pero yo quiero decirle a la gente que durante... me trepé al carro, no tuve ningún problema con ellos. Ni discusión, si hubieron palabras fue por el Evangelio de Cristo. Pero para irrespetarlos a ellos, no hubo palabras de irrespeto para ellos. Llegué a la policía, luego me dijeron, va para la Bartolina. Este cuerno en señal de gratitud, que ya está el apóstol Santiago ahí y me gozo. Está el apóstol Santiago en el escenario de Gerardo y sus estrellas. ¿Me entiendes, va? Ese es mi gozo. Mañana no hay luz y así se la llevan estos perros, este atajo de chantos y perros. La mujer quiere tener el cojudo encima y inyectada. A otras se mandan a operar, otras abortan y es que esto está perro, man. Real. Todo futbolero, desde el portero, desde los defensas, desde los volantes, desde los mediocampistas, desde los delanteros, van a llevar fuego un día y se van a derretir como se derrite la cera en el fuego. Porque ojo con esta lectura, chanchos, cerda, ojo, primera de Corintios capítulo 9, verso 23, todo hombre que verdaderamente lo gobierna, un mini calzón, va. Porque no voy a decir un calzón, porque las mujeres ahora no se tapan el pan con calzón completo, sino que con un cordoncito se tapan por donde les sale el chorro. Y todo hombre que se deje mandar por un calzón, sea predicador, pastor, no sos nada. Que te quede claro. Y luego viene el rebane de la raspadita. Prepárense para aprender el rebane de Rasputín. Suéltalo, Latín. Yeah, yeah.